Hey, ¿qué onda? Hoy vamos a ver cómo resolver ejercicios de potencia de potencias con nuestra calculadora Casio FX 991 CW, así que por favor pongan mucha atención. Recuerden que primero vamos a repasar los conceptos básicos y después vamos a realizarlos con la calculadora una vez que ya dominemos el tema. Entonces, ahora sí que relájense, pónganse cómodos y vamos a ver las partes de una potencia, que son conceptos básicos. Aquí tengo 3 elevado a la segunda potencia. Esto se llama base y el 2 se llama exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí mismo. Como es un 2, esto quiere decir que vamos a multiplicar el 3 dos veces, entonces nos queda como 3 por 3. A esto le llamamos multiplicación repetida y al multiplicarlo nos da como resultado 9. Vamos a repasar con este ejercicio que tenemos aquí, que es 2 elevado a la quinta potencia. Entonces aquí pongo. Recordemos, la base es 2 y el exponente es 5. Entonces esto quiere decir que el 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 5 veces y esto nos queda como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y esto es igual, y al multiplicar 2 por 2 nos da 4, por 2 nos da 8, por 2 nos da 16 y por 2 nos da 32. Esto quiere decir que al hacer la operación de 2 a la quinta potencia, nos da como resultado 32. Ahora sí, ya repasamos los conceptos básicos. Ahora sí, vamos con un ejercicio de potencias y repasemos la teoría. En la potencia de potencias, la base permanece igual y los exponentes se multiplican. Aquí tengo 2 elevado a la segunda potencia elevado a la cuarta potencia. Dice, la base permanece igual. Este 2, que es la base, permanece igual. Y los exponentes se multiplican. 2 por 4 nos da 8. Nuestro resultado es 2 a la octava potencia. Si yo desarrollo esa potencia, me queda como 2 a la octava potencia. El exponente es 8. Esto quiere decir que se va a multiplicar el 2 por sí mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. 2 por 2 nos da 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, según yo, y por 2, 256. Entonces, al elevar 2 a la segunda potencia elevado a la cuarta potencia, nos da 2 a la octava potencia, que es lo mismo que 256. Este ejercicio se puede desarrollar para que entendamos de dónde sale ese 256. Digo, por si tú andas perdido, igual que yo. No te preocupes, miren. Primero voy a hacer lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Ay, no me gustó cómo quedó esto. Voy a hacer esto que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Que es 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 y es igual a 4. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es igual a 4. Ahora, esto se eleva a la cuarta potencia. Este 4 es este 4, ¿eh? Entonces, 4 a la cuarta potencia es lo mismo que 4 por 4 por 4 por 4. Y al multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 nos da como resultado 256. ¿Ya se fijaron? Entonces, el resultado de una potencia de potencia se puede expresar así o como este total. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios para que vean por qué es importante el uso de la calculadora. Aquí tengo. Primero los voy a hacer así, ¿eh? 5 a la segunda potencia elevado a la quinta potencia. La base permanece igual. La base es 5, que se quede igual. Y 2 por 5, que son los exponentes, nos da 10. Nuestro resultado es 5 a la décima potencia. Ahorita les voy a decir para qué vamos a usar la calculadora. Relájense. Aquí tengo 6 a la octava potencia elevado a la cuarta potencia. Esto queda como la base igual 6 y 8 por 4, 32. Ahora tengo 7 elevado a la tercera potencia elevado a la novena potencia. La base permanece igual y 3 por 9 nos da 27. Ahora tenemos 10 elevado a la segunda potencia elevado a la segunda potencia. La base, que es 10, permanece igual y 2 por 2 nos da 4. Ahora tenemos 12 a la sexta potencia elevado a la sexta potencia elevado a la tercera potencia. La base permanece igual
y los exponentes se multiplican. 6 por 3 nos da 18. Soy un experto en equivocarme cuando estoy grabando. Yo creo que por los nervios de estar grabando y estar en cámara. Ahora, imagínense que a mí no me pidieron nada más el resultado en potencia, sino que lo desarrollara. Entonces, para yo no multiplicar 5 por 10 por... Perdón, el 5 10 veces, o sea, sería 5 por 5 por 5 por 5, así, 10 veces. Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora Casio, que ahí está apareciendo en pantalla, y es 5... Bueno, primero abrimos paréntesis y nos queda como 5 elevado a la segunda potencia. Después cerramos paréntesis, súper importante, elevado a la quinta potencia. Y esto nos da como resultado 9.765.000. Lo voy a anotar, 9.765.000. 625. Aquí en México utilizamos las comas para separar los miles. No se apuren si ustedes las utilizan de manera distinta. Nomás ya saben que es el resultado. Vamos con el siguiente. Agarro mi calculadora, abro paréntesis y 6 a la octava potencia. Cierro paréntesis. Válgame, no se quiere cerrar. Cierro paréntesis elevado a la cuarta potencia. Entonces, nos da como resultado un número enorme. Entonces aquí yo le voy a poner 7.958 puntos suspensivos por 10 a la 24. El por 10 a la 24 es notación científica. Quiere decir que el punto lo íbamos a recorrer 24 lugares para acá. Entonces es un número impensable. Impensable. Ahora tenemos este resultado, que es 7 a la 27, pero lo vamos a hacer directo también para que vean que lo podemos hacer desde cero. 7 a la tercera potencia, cierro paréntesis, elevado a la novena potencia, y nos da como resultado otro número enorme, que es 6.571 por 10 a la 22. No, es que estos resultados iban a estar criminales. Era imposible. Bueno, sí los podríamos haber hecho a mano, pero imagínense lo que nos íbamos a tardar. Ahora, ya los últimos dos los voy a hacer directos. Ya no voy a usar así la potencia de potencias. Voy a hacerlo como 10 a la cuarta potencia. Y nos da como resultado 10.000. Aquí lo ponemos. Y 12 elevado a la potencia 18, pues otro número eterno. Entonces, imagínense estar haciendo esto de manera manual. No. Se nos va la vida. Por 10 a la 19. O sea, este punto se iba a mover 19 lugares para acá. O sea, es un número enorme. No lo sé ni pronunciar. Entonces, así se resuelve una potencia de potencias utilizando nuestra calculadora Casio FX 991 CW. Facilísimo, ¿verdad?